Power como anfitrión este año del Día de la Danza en Coquimbo es como le da un agradecimiento a la gente de la vieja escuela de Chile, a los pioneros. ¿Sí? Los pioneros, los que se sacrificaron, los que a golpe de dictadura siguieron, de represión siguieron. Cuando la cultura no llegaba a Chile, estábamos ahí, averiguábamos, nos preocupábamos de eso. Y el crecimiento es eso es ahora, eso lo veo notado, lo notamos ahora nosotros. De compartir, de llevar la danza a los niños, de llevar la danza a todo tipo de personas. Y escucha, espero que se sigan repitiendo actividades así en Coquimbo, en Serena, en todo el norte, en todo el país. Gracias a esto, nosotros los viejos nos dan más alma, más power y empezamos a bailar sacando el polvo que tenemos porque nosotros seguimos. Todo el día. Gente que es del hip hop haciendo cosas para el hip hop y la gente urbana de las academias conociendo gente de calle. Que escucha, pedirle eso nomás, que sigan apoyando la cultura. Ya vieron que las actividades son muy, muy bonitas, todos se portaron excelente y yo creo que van todos felices. Muchas gracias.